Longomay es una cadena de cooperativas y el nombre quiere decir larga vida, largos caminos por recorrer. Y los ideales de ellos son vivir en armonía, vivir en ambiente sano y sobre todo ser unidos. También pues tenemos algunos eventos que son muy lindos y también pues hay mucho bonito acá que tenemos, que es la naturaleza, el bosque, nuestros ríos. Tenemos dos ríos, que es el río Convento y el río Sonador. Tenemos una catarata que se llama La Perica y también pues tenemos senderos en donde pues se puede caminar y observar la fauna. Acá en Longomay hay personas que sufrieron esos tres aspectos muy fuertes en el momento de salir de su país, personas que perdieron la casa y su territorio de sembrar, personas que perdieron su país y que perdieron su familia. Son impactos muy fuertes. Cuando llegaron aquí, esta gente de El Salvador pues traía consigo una cultura muy rica, porque eran pueblos agrícolas que tenían mucho conocimiento de agricultura tradicional y mucho conocimiento de plantas medicinales y comestibles que ya en Costa Rica no se estaban usando, nada más en los territorios indígenas. Y eso fue un gran aporte, digamos, de ese pueblo para esta comunidad. Fuimos sacados de nuestras tierras, de nuestro pueblo donde vivíamos, porque nuestra casa fue borbandeada. Entonces, al salir nosotros de nuestras tierras, allá ya no teníamos dónde vivir, nos fuimos a la ciudad, pero lamentablemente la ciudad no era para nosotros, porque nosotros que hemos sido toda la vida campesinos, para nosotros era una tortura vivir en la ciudad. Entonces escuchamos que Naciones Unidas estaba ayudando para venir a Costa Rica y por medio de un sacerdote salvadoreño, que también fue asilado aquí en Costa Rica, que estaba amenazado de muerte. Él tenía conocimiento de esta finca, él estaba en contacto con Roland Spindingwimmer, que es el administrador de acá de la cooperativa, y él le dijo que aquí había una finca en donde los salvadoreños podían venir a vivir y trabajar. Pero entonces ellos compraron estas tierras para ponerlas a beneficios de las personas que no tenían tierras para vivir. Entonces este es un ejemplo vivo que si todos lo siguiéramos, fuéramos todos felices. Aquí es donde cabe también esto de fronteras. Sin fronteras, si no hubieran fronteras, todos fuéramos felices, como ellos poner a disposición estas tierras para las personas que no tienen. Hay una hermosa canción que dice, entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya, la raya dice no hay paso y el punto vía cerrada. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya, con tantas rayas y puntos, el mapa es un crucigrama. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven pueblos y desiertos, pero ni puntos ni rayas, porque esas cosas no existen, sino que fueron creadas para que tu alma y la mía estén siempre separadas. ¿Qué mierda son las fronteras si no? Un portón absurdo por cruzar, custodiada por perros adictos y policías con entrenamiento estricto. Te miran, te huelen, te siguen con la mirada, te acosan y vos no podés ni decir nada, porque vos sos el que ha venido aquí a migrar. Bueno, cada pueblo, en la medida en que puede, desarrolla símbolos para expresarse. Y esos símbolos son los que hacen su cultura y es lo que comparte con otra gente, ¿no? No cabe duda que los símbolos están vivos en la medida en que forman parte de ese tejido comunitario, en que es la gente la que la revive, es la gente la que la canta, la que la pinta, la cocina, la conversa, la lleva de un lado a otro.
Y dadas las circunstancias políticas, económicas, climáticas, etcétera, en el mundo, ¿verdad? No quiero ser pesimista, pero creo que no hay otro camino más que la conciencia. Con la conciencia, la resistencia a un mundo que pareciera que va en una debacle constante a través del trabajo comunitario. Un trabajo comunitario que puede sobrevivir a la inestabilidad económica, a los embates y ataques culturales que sufren los pueblos a través del despojo de sus bienes. No queda más remedio aquí que la solidaridad, la reciprocidad, la generosidad, el altruismo, todos como valores propios de sistemas de vida comunitarios que se gestan a través de los años en los pueblos. Y también, pues, de las culturas, pues, en cada país se tiene nuestras culturas. Y nosotros, pues, somos salvadoreños y no hemos olvidado nuestras culturas, como tenemos nuestros platos favoritos, que son las pupusas, la quesadilla de arroz, los nuegados de yuca, que eso es muy salvadoreño. Pero también con el pasar del tiempo yo he aprendido a hacer los platillos típicos de Costa Rica, como el pinto, el tamal asado, el arroz con pollo, la chicha y todo eso, pues son culturas de acá. Y yo comparto lo que yo sé de mi país y aprendo lo de acá también. Y sin duda, cuando hablamos de las culturas que están vivas en cualquier lugar del mundo, es allí, en la medida en que esas culturas están vivas y tenemos conciencia de ello, que va a ser posible que sigamos haciendo estos intercambios, que sigamos abriendo puertas, digamos, ¿verdad? Abriendo puertas, abriendo, botando muros, ¿verdad? Porque, bueno, no puedo poner un muro para protegerte del viento, ¿no? Pero para protegerte de la pobreza de la gente, eso es imposible. No te puedes proteger de la pobreza de la gente, porque la pobreza de la gente es tu pobreza también. Entonces, hasta que no desarrollemos eso, felizmente en las comunidades está como claro, yo creo. Hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido a ser solidarios, humanitarios, a compartir. Y bueno, y no solo eso, también que se ve, pues, el crecimiento que hemos tenido en la comunidad, tanto en trabajo, como en armonía, como en alegrías, como en todo, ¿verdad? Sí, estamos hablando de que es en ese sentido en donde la cultura de la solidaridad, la cultura de la generosidad están presentes. Y cuando esos dos aspectos de la cultura están vivos, todo lo demás florece. Florecen los jardines, florecen las canciones, florecen las ideas, florece todo, las actividades, etcétera. Yo creo que en ese sentido es urgente que entendamos, digamos, que las evoluciones o las reevoluciones solamente son posibles en la medida en que nos pensamos como ese tejido comunitario que está capaz de crecer en conjunto. Es lo mismo que si vemos el cuerpo, o sea, es nuestro maestro el cuerpo. Nos enseña que para que la célula funcione, tienen que estar bien todas las moléculas del cuerpo. Si no, no funciona nada, ¿no?